1, 1. Estamos solos. Estamos solos. Shh, mira. ¡Cállate! Bienvenide. 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 Bienvenidos ateos, judíos, católicos, cristianos, burgueses, intelectuales, pobres, narices paradas, veganes, vegetarianes, zurdos y diestros. Tenéis permitido divertirte, aburrirte o asquearte de absolutamente todo lo que veas. No reprimas ninguna de todas esas sensaciones. Nuestra periferia pretende no ser excluyente, aunque bien sabemos que varios de los hombres desafectados quedarán en las afueras. ¡Felices aquellos ignorantes que no tienen ni idea del teatro! ¡Esto no es teatro! Es tan solo un intento, una experiencia a ser habitada. Nuestros destinatarios serán todas aquellas que deseen entregarse sin restricción y sin pudor. Es aquí, en este teatro que no es teatro, donde todo puede suceder. Aceptamos las críticas y los abucheos, los aplausos y los elogios. Solo nos interesa que ustedes salgan a la calle y hablen de nosotros. Coméntennos, compártannos, etiquétennos, hashtag nenos. Shh, no te vayas, no se vaya, no se vaya. Mira. Shh. Ignoramos por una cuestión de salud mental toda tradición teatral. Repito, esto no es teatro, es tan solo un intento, una experiencia a ser habitada, dada, dada, dada. Nosotras, encerradas en conventos y abadías, para escribir y representar historias, mientras que los hombres, desde hacía siglos, incluso mucho antes de que Dios existiera sobre esta tierra, ya hacían teatro, travestidos, montados, por supuesto, usurpando nuestros lugares, la historia del teatro. Como todas las otras historias, siempre fue contada por hombres. Soy la mujer de los rituales griegos. Soy Teodora. Soy todas las soldaderas. Soy Roswitha Gandersheim. Soy Lucrecia de Siena,
la primera actriz en firmar un contrato. Soy la tirana del siglo de oro español. Yo, la peor de todas, Sor Juana Inés de la Cruz. Soy la ardiente admiración de Federico García Lorca. Soy Margarita Sirgú. Soy Violeta Pérez Lobo. Soy todas las actrices. Soy Pilar Mestre del Bono, actriz y puta, porque hasta el día de hoy el estigma de la actriz puta, asquerosa, reventada, libidinosa, nos persigue. Por subirnos a un escenario y mostrar una teta, por hacer teatro menstruante. Tranquila, caballito. Tranquila. Soy la mujer actriz detrás del vidrio. Porque soy la peste. Y soy el virus. Soy la que pongo y expongo el cuerpo para que ustedes crean una verdad. Soy la falsifica. Soy Medea. Soy Antígona. Soy Blanche. Soy Mariana Pineda. Este vidrio, ni ningún otro, van a ser impedimento para que arrasemos. Soy la mujer actriz detrás del vidrio porque soy la peste. Soy la... ¡Ay, el escenario! ¡El escenario! ¡Mi amado escenario! Es aquí donde nosotros, les artistas, soñamos. Nos realizamos como un médico en una cirugía a corazón abierto. Es aquí donde nosotros en cada función abrimos nuestro cuerpo y nuestro corazón para deambular por universos maravillosos. Viajamos al pasado, al futuro. Podemos volar si queremos.
Porque tenemos el don del camuflaje del alma. ¡Ay, cuánta solemnidad la del teatro! Permítanse. Permítanse ser parte de esta magia. Abandonen sus simples cuerpos terrenales y transmuten, transfórmense, travístanse, sean otros, sean otras. ¡Despertad, mortales! ¡El fuego está llegando! ¡Despertad! ¡Su tiempo ha llegado! Could have one of them, I don't put trouble on a bad and a frazzle them. They must say you said that we're dating off them, ogle them. They must say that we have the girl, them body and knuckle them. I'm one of them. I'm the novel them. Cause in the club, I'm with your pop up all the back. Them I say them can't run in, can't we defend and we tackle them. And the water come out and we not see them. Back up on the match and now we no care what them I say. Come in like them out and move, but we no care what them I say. We no matter what the hate of them I say, your money to. Your body been. Paper. Them I say. Yeah, yeah, me.